Mando 1-2, me dices cuando ya esté todo listo, Dani. Gracias por ayudarme a probar. Gracias, no te preocupes. Deja, veo que todavía no aparece. Sí, esa es la Oh, ya, meta. ya apareció. Ya. Ya A ver, ¿ya apareció. apareció? Ya, perfecto, ya estamos en vivo. Oficialmente. ¿Qué tal, amigos? Vamos a anunciar el torneo número 4 de Chiexe. Ya las inscripciones están totalmente cerradas y tenemos 21 participantes. Y Dani, el sponsor oficial del torneo, y yo hemos decidido crear el torneo de una modalidad muy, muy conveniente para aquellos que no se rinden. Se llama doble eliminación. Así que, a pesar de que pierdas la primera ronda, vas a poder volver a jugar una más. Tienes una oportunidad más. Todos pueden perder una vez. Así que, si pierdes una vez, no estás afuera. Espero que se haya entendido bien. Ahora, vamos a empezar con los brackets. Es muy sencillo, vamos a crear un nuevo torneo aquí con el nombre Chiexe número 4. La ponemos aquí, Tsubasa. Luego empezará este 19 todo el día. Vamos a ponerlo desde la desde la 1 de la mañana. Es todo el día, está bien. Pero vamos a iniciar directo lo más temprano posible para hacer la para hacer todos los partidos, pues. A ver, el domingo es un día en el que la mayoría de gente puede, así que voy a estar mensajeándoles a todos los participantes desde el día de hoy que el domingo debemos jugar el torneo, al menos la primera parte. Así que, así como todos ustedes me han confirmado sus equipos en mensaje privado, yo les puedo enviar un mensaje todos los días para hacerles recordar. Así que por favor, estén muy atentos a su bandeja de entrada. Bien. Luego vamos con el sello continuo. ¿Qué? Hoy creamos un torneo en blanco. Ya, creé el torneo, vamos al torneo. Le ponemos Chiexe número 4. Ya. Ponemos tercer lugar, doble elimination. ¿Eh? ¿Y dónde están los Dani, Ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? dónde están las cosas? A ver. Oh, mira, one match. Ya, yeah, perfecto. Mira, la final debe ser 2 de 3 o de un. De un solo De un solo, Yo ¿no? creo que sí, está bien. Ya, perfecto. Ya, pero ¿dónde están? ¿Te acuerdas que creamos y salían los Sí. participantes y todo? Sí, no era en No está, ¿no? F, en el chat, F. No, acá hay algo malo, creé el tournament. No está ahí, no sabe, bájate un poco. No, 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 menos, 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 menos. Ahí, no, menos más. Ahí donde dice provide list of required participants to be just as a team.
Alucina, no es nada de eso. No, no es. Mira esta. No, esa no es. No, a ver, pone continuo, se va a continuar a ver más cosas. No, ¿verdad? Ah, ya. Yeah. Al participante. Ok, el nombre de los jugadores que van a participar. Aquí están, todos los participantes. Nombre de los. Son 21, ¿te acuerdas? Sí, 21, a ver. Shuffle seats. Vamos a hacer un shuffle, ok, aceptar. Listo. Y están recontra al azar. Ya, listo. Ahora, vamos al bracket. El bracket ya está armado, amigos. Uf, lo logramos. Y esta vez lo hicimos de una diferente manera, ¿verdad, Dani? Sí, lo hicimos diferente. Hasta fue fácil, pero estaba un poco difícil ahora. Sí. ¿Qué tal, amigos? Neo, Xanax, Deadpool. Bien, aquí vamos a hacer un resumen otra vez. Este es el cuarto torneo de Chi-X-E. Ya generamos los brackets. ¿Y qué es un bracket? Son en sí las la tabla, ¿no? Son las tablas de las partidas. Todos los emparejamientos han sido totalmente al azar. ¿Está bien? A todos se le ha asignado un oponente totalmente random. Y no se preocupen, ya que en este caso se trata de eliminación doble. ¿Y qué significa eso? Que te tienen que eliminar dos veces, pues entonces, si pierdes, no vas a perder. Vas a jugar una siguiente partida contra alguien que ha perdido también. Así que, ¿qué más quieres? Tienes doble posibilidad de pasar. Entonces, la primera partida se ve aquí. Brandon versus Nayito. ¿Ya? Es el número, la partida número uno. Luego es la partida dos, Nicolino, Casual Potato. Pero después, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hasta ahí son las rondas que se van a jugar en orden. Después de que se jueguen las 13 primeras rondas, vamos acá a la ronda de perdedores. Sigue el partido 14. Claro, se jugará después. Una semana después. El 25, ¿no? El 25. El 25, sí, Dani. El siguiente, la primera parte del torneo Chi-X-E número 4, soy yo, va a ser este domingo 19. La segunda parte del torneo, que empezará desde el partido 14, será el 25. Anoten, el 25, todos los que han perdido tienen una chance más para jugar un gran partido y ver la competencia, igual para los demás. Pueden ver la competencia. Los que han ganado aún pueden enfrentarse a alguien que del brackets de losers pasen hasta arriba, hasta la final. Porque si tú pierdes una vez y ganas aquí todo, puedes quedar en la final contra el que ha ganado todo arriba. Así que ojito, amigos. ¿Qué tal, Brandon? Tú eres el primer partido justo en la primera ronda. ¿A qué hora empezará este domingo en la tarde? Este domingo un poco, digamos que a las 11 de Perú, 11 de la mañana en Perú, ya que si empiezo muy tarde, en otros países hay 4, 5 horas de diferencia. ¿Y ahí qué hago? No, yo voy a empezar acá 10, 11 en Perú y que la gente esté más o menos cómoda de entrar y vamos viendo los partidos. Le dedicamos bastante tiempo a eso para que todos puedan jugar sin problemas. Después dice, pasé sin jugar, dice Deadpool. Eso dices, pero
El torneo va a ser bastante largo. Son más de 40 partidos, a pesar de que ustedes son 20. No es de eliminación simple, Deadpool. No va a ser nada sencillo. Vas a enfrentarte a muchos rivales fuertes, a pesar de que este es un pasito adelante según la tabla. Esta tabla está hecha para ser muy difícil, muy larga. Se van a armar unos tremendos chingadazos. Después, Okay. Sanas, dime, Dani. No te olvides de salvar esa bracket Se queda saber el grabada, se bracket. queda grabada, no te Ah, preocupes, en mi que se cuenta. queda clavada así. Se queda en mi cuenta. No Ok. te preocupes. Nomás para verificar para que no vaya a haber problemas. Sí, no habrá ninguno, no te preocupes. Ok, Luego, solo Brandon sabe. Ociel dice ya, pero que conste que los PvP están bugueados. Bueno, eso es muy cierto, ¿sí? Y el día del torneo vamos a quedar claro. Cada vez que alguien juegue, vamos a quedar claro entre los dos participantes las reglas de que si alguien quitea del partido, se le va a sancionar, se le puede sancionar. Espero que no se bugueen muchos partidos, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué más dice? Cristian 23, 19, 44, 57, 88, 99 dice: Hola amigo Chi, ¿cómo vas? Muy bien, amigo, aquí haciendo los brackets, los emparejamientos del gran torneo que tú también vas a jugar. A ver, Incógnito Gamer, tú eres el tercer partido. Pero es el domingo todavía, es el domingo. Y a pesar de mi sueldo nuevo, a veces se crashea, dice Brandon Ociel. Bueno, ese día vas a tener que cerrar todo, vas a tener que borrar el caché de tu celular, ponerte al costado del módem bien prendido para jugar lo mejor que puedas tu torneo. Sí, En cuanto porque, de... deja decir algo, porque si es que para la gente que se le laguea o se le sale el juego, a cada uno se le permitirá, como dice, 1 minuto, 2 minutos para ingresar de nuevo otra vez a jugar. Ahora, si se laguea otra vez, ya definitivamente quedan descalificados, ya definitivamente pierden el partido. Si se laguean, tienen una oportunidad de ingresar otra vez al juego. Ya si se laguea otra vez, ahí sí ya quedan descalificados y ya pierden el partido. Ya, tomen nota, amigos. Pídanle prestado el celular a un familiar, a un amigo. Vayan a la casa de alguien con computadora gamer, instalen su baza para que jueguen lo más delicioso posible. No lo sé. Ahora lo que Brandon dice es si se queda en pantalla verde. O sea, el que se queda a pantalla verde, si ambos pueden mandar emotes o stickers, lo que se mandan, será genial para que vean que los dos tienen buena conexión y nomás es simplemente la pantalla verde. Ahora, si es la pantalla verde así nomás, o sea, se va a reiniciar el juego y lo van a poder jugar porque los dos no tienen bugueo. Es el juego que aparece pantalla verde. Sí. Ahora, si es que a alguien se le aparece pantalla verde y uno manda emote o stick o lo que sea, y la otra persona no puede, o sea, va a ser problema del oponente y todo eso. Ya de Los ahí dos tienen que se mandar le, se le dará stickers. tiempo para que se reúna otra vez a la sala, juegue y todo eso. Es básicamente lo que expliqué en el principio. Sí, ya saben. Los dos deben mandar stickers. Y si los dos stickers llegan, entonces es el juego que se ha bugueado. Y no contaría. Y ahí Dani contaría. O sea, es reiniciada. Se tiene que Sí, reiniciar el reiniciar, partido. ajá. Tienes que Sí, reiniciar el reiniciar el partido. partido. Tienes que reiniciar el partido. Ahí ya veo. Ahora, si nomás le falla, le manda el oponente un sticker y todo eso y el otro no puede, o sea, va a ser problema del oponente, del que no puede mandar. Ya de ahí, pues, o sea, se la guió su celular a X cosa, se permitirá otra chance de entrar otra vez. Y Brandon Ociel dice, pero si se queda en pantalla verde a los dos y uno va ganando, se reinicia el partido desde 0 a No, 0. no, no, no se reinicia. O sea, supongamos que se queda en pantalla verde
en el minuto 40, bueno, ya pasando el primer tiempo, ya pasando el primer tiempo, El es segundo un tiempo. ejemplo. Ya para empezar el segundo tiempo, ya para ya para cuando reinicie el juego, el mismo marcador van a quedar y nomás van a jugar ustedes la mitad del otro tiempo. Ah, van a jugar la mitad del otro tiempo, nada más. O sea, se reinicia el tiempo, nada más. Se reinicia el Sí. tiempo. Pero sí, Ajá. pero si es en el minuto 40 y va 2-0 y va ganando alguien, ¿qué pasa? Minuto 40 del primer tiempo, ¿qué pasa? Si se queda dos, ok, si se queda do, bueno, si es nomás el juego que se buguea y todo eso, y ambos pueden mandar el emoji, el sticker, y van 2-0, o sea, básicamente es igual, se jugará la mitad del otro juego, y obviamente el que va ganando 2-0, pues van a jugar así 2-0 y todo eso, y ya nomás van a jugar la otra mitad del partido. Bueno, eso está bien. Mira, primera vez que participa en el chat, Nehue Nuchija. ¿Cómo está? Hola, bienvenido al chat. Estamos en un anuncio muy importante de un torneo que se va a llevar a cabo este domingo. La primera parte de ese torneo será el domingo. Son 21 participantes, pero lastimosamente las inscripciones ya se cerraron. Wow. Gracias por seguirme en el Wen Yuchiha 1, lo máximo. Chévere, chévere. ¿Tú juegas Capitán Tsubasa también, entonces? Sí. Y para los premios, hay que contar esos premios. El ganador, obviamente, se le regala, bueno, se le va a regalar 90 Dreamworks de pago. Bien, el primer puesto se lleva 40. El segundo, pues obviamente ahí tú les explicas, Chi. Ya, El segundo y tercero. el segundo puesto se lleva 15 Dream Balls de pago. Y el tercer puesto se lleva una suscripción a mi Twitch. Es el premio para el tercer puesto. Así que esfuércense por quedar entre los primeros. Porque hay tres premios, amigos. Sí, amigo Brandon. Ya acabamos de decir lo del segundo puesto y tercer puesto. Así que ajústense. Y todo esto de los premios puede variar. Porque tú sabes, por Navidad cambia los precios, quién sabe, en Twitch también, incluso hasta valgan la mitad las suscripciones, fácil, en vez de una suscripción se llevan dos suscripciones, no sé, depende, ¿no? Si cuesta la mitad, se llevan doble, pues, ¿no? Es que, ¿por qué no hacer eso? En Twitch sería buena idea, rebajar por Navidad las suscripciones, para que toda la gente se suscriba el día de Navidad. Yo solo con saber mi horario de mi partido estoy bien, dice Xanax. Bueno, Xanax, tú la tienes bien fácil porque... Ah, no, no tanto. Este es el partido número 7. Calculando tú vas a poder jugar tu partido a las 3 o a las 4 de aquí, de Perú. A las 3 o a las 4, pero alístate desde antes, ¿no? Un poco, si es que puedes. Va a ser el domingo, por favor. Ocupa un par de horas de tu día en el torneo para que se pueda jugar bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta, gente? Estamos aquí viendo lo del torneo. A Son las que... todos los que como dice, los que preguntan contra quién les va a tocar, no se preocupen. El emparejamiento, los brackets se va a mandar en el como dice, en el Discord, en el grupo del Discord. Así es, en el Discord va a estar todo. En el Discord va a estar todo lo que tiene que ver con la con el emparejamiento, así que si se olvidan, no se preocupen. No se preocupen, se olvidan. Todo va a estar aquí registrado. Además, yo lo tengo aquí guardado. Pueden avisarme por Discord si no lo pueden ver. O sea, no lo van a perder. Pues, ¿contra quién me enfrento? Lo conozco. ¿Cómo se llama? Se llama Nayito. Nayito está en el Discord. Todos están en el Discord. Todos están en el Discord como su nombre está en el Discord. Igualito. Algunos son más difíciles de escribir que otros, pero están ahí.
Después, otra pregunta, a ver, Fernández dice, son las 23:30, sí, son las 11:30 aquí, pero en otros países son 2 horas más que acá, 3 horas más, como en Argentina son como 3 o 4 horas más que acá, no me acuerdo bien, y las tiene difícil, pues si yo hago el evento acá a las 3 de mi país, todo como a las 6 de Argentina no sería muy cómodo, pues tiene que ser un punto intermedio para los participantes. Igual, tú no tienes ningún problema, Fennec, Artubamba, tú eres el quinto partido y está cerquita, o sea, vas a poderlo jugar sin problema. ¿Qué día es mi partido? Porque si es el domingo, no sé si pueda, dice. Si es el domingo, Sanas, tu partido es el domingo. Ya hicimos los brackets, ya. Un PvP a pesar de que te vaya mal el juego. No, 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 no. No, no puedo, no puedo. ¿Para qué? Se va mal, no se puede jugar. Se ve, los jugadores se dan las vueltas por ahí y todo el lag. Pero ese no es el tema. Ahorita estamos hablando del torneo. ¿Está bien? Rodri dice, bueno, solo queda esperar mi partida. Exacto, Rodri. Sanas, por favor, tienes que hacer lo posible por jugar. El domingo es el día de la primera parte del torneo y solamente tienes que jugar un partido, solo uno. O sea, si pierdes, en la siguiente semana te toca otro partido. Si ganas, la siguiente semana te toca el partido. O sea, solo es un partido, se para menos una hora del día y lo juegas. Hasta podríamos adelantar tu partido, podríamos adelantarlo, pero Sí, no, no. si es que los oponentes no están listos y todo eso, se le dará nomás una como dice, o sea, si un jugador no está listo, vamos al siguiente partido, y ya terminando ese partido siguiente, se va como dice, se jugará el partido que no estaba jugado. Y ya si no está listo ese jugador aún, o no se presenta, ahí sí pierde. Porque no lo vamos a poder esperar, al menos de que sea algo familiar o tiene que ser otra cosa, o sea, eso ya lo podemos entender. Así que ya podemos saltar hasta que aparezca ese jugador. Así es. Oh, el caso del Potato recién se une. El caso del Potato, mira, por ejemplo, a ti te toca ese segundo partido. Tu partido es el segundo partido del torneo. Así que atento. El domingo a las 11 de la mañana en mi país voy a hacer el stream del torneo. Si no puedes atrasar por lo menos media hora. Normal, Sanas. Tú habla con Tyron. Habla con Tyron sobre el partido. A ver si puede jugarlo. Incluso antes que Brandon. El primer partido del torneo puede ser tú y él, ya para que los dos ya se laven las manos y cada uno para su casa y se esperan la siguiente ronda y ven la repetición. Pero solo tienes que jugar un partido, porque si ganas o pierdes, igual tú vas a volver a jugar. Aquí es eliminaciones dobles, ¿oíste? ¿Acaso el potero? Eliminaciones dobles. Así que no te preocupes si pierdes la primera ronda, después vas a tener una oportunidad de jugar de nuevo y hasta puedes llegar a la final. Entonces, yo soy de Perú, Perú, a las 11 de la mañana Perú. Entonces, olvidé decirlo. Sí, 11 de la mañana peruano. A las 11 me levanto los domingos. Ya pues, está bien. Yo voy a empezar acá y voy a jugar, voy a hacer el stream con los que estén acá. O sea, si tú quieres levantar a las 11 un día importante, que es el torneo, ¿quieres ganar el torneo? ¿Te importa ganar el torneo? Pues entonces levántate temprano. Y prepárate para jugar, pues amigo. Va a ser temprano, ya que recuerda que hay argentinos aquí en el torneo. Y ellos, si yo hago el torneo acá a las 2 de la tarde, va a ser las 5, las 6 allá, no. O sea, no les va a gustar, van a tener cosas que hacer, tienen que prepararse para el lunes. En cambio, si lo hago temprano, la gente va a poder al menos ver que tiene algo de tiempo, ¿no? Hasta podría ser más temprano. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahí? Hay gente con preguntas. Sería bueno. O sea, si supongamos
que la gente, okay, si la, que la, así vamos a hacer esto, si la gente el domingo por cuestión o ya saben que no van a poder a esa hora, nos deben avisar en estos días que no van a poder jugar y todo eso, o se van a demorar un poco o X cosas así para que ¿cómo dice? Para que no andemos así presionando los que ya sigue, X cosas, todo eso. Wow. Si es que van a estar ocupados el domingo o van a demorar un poco o X cosas, Gracias, Necocámico. Gracias. Me siguió Necocámico. que hable conmigo o con Chi. Así es, así es. Cualquiera de los dos, Dani o conmigo, en el Discord estamos para responder las preguntas que tengan del torneo. No se preocupen, no se preocupen. Gracias, Neko, por seguirme. Si juegas Tsubasa, déjame decirte que este te va a interesar, ya que puedes ver el stream el domingo, que habrá por muchas horas del cuarto torneo de mi canal. Así que este es un aviso para que te pases, para que separes tu domingo para que vengas a ver el torneo y veas la buena competencia que hay acá. Y en el quinto torneo te puedes inscribir. Bien. Aquí en ese torneo se vale todo. Ya vimos yo y Chi que hay jugadores que van de buffers y todo eso. Ojo por eso con los de buffers. Secreto. Secreto, no vamos a decir quién, pero. Bueno, dice, aquí es de noche, Nekokami, aquí estamos en Perú, ya ven. ¿Quién hará la recarga de Dream Balls? Un chino. Bueno, eso es una buena pregunta, amigo. Lo único que vamos a avisar ahora es que la premiación se hará al fin de mes. Así que los premios más o menos están en revisión. No podemos informar tanto ya sobre los premios. No podemos responder muchas preguntas porque muchos de esos detalles están sujetos a cambio. Pero definitivamente van a ser premios que ustedes van a querer ganar. Va a ser un premio bueno para el primero, premio bueno para el segundo y premio bueno para el tercero. Así que totalmente justo, no va a faltar nada a nadie. Y los que se tienen que ir con las manos llenas, se irán con las manos llenas. Y si te quedas con las manos vacías, lo siento mucho, va a haber otros partidos, va a haber otros torneos. Y así es la vida. Después, ¿qué más? Para los de buffers está Victorino. Sí, está Victorino Sama. Supongo que tiene 50% de escudo, pero. Pero como que no es muy fuerte, vamos. Le han hecho reward, ¿no? Bueno, está bien. No hablaremos de la competencia ya más. Vamos a solamente de lo. O sea, no la, de la. Vamos a hablar de la parte de cómo se organiza la competencia. Si hablamos ya de jugadores, ya no. Sí, Vamos a eso sí, eso sí. meternos en cosas muy personales. No vamos a dar consejos de eso. No vamos a dar facilidades de esas informaciones. Todo es confidencial. Bueno, porque si se hace recarga con Bueno. el chino, no tienes que perder su Wow. cuenta porque mete tarjeta roja en la cuenta. Bueno, sí, ese es cierto, Brandon Uciel. Es muy cierto. Bueno, yo ya le he comprado al chino y hasta el momento no me han dado tarjeta roja. Ya le he comprado como unas 4 o 5 veces por ahí en el transcurso del mes. Todo premio se hablará previamente con aquel que lo pueda recibir. Brandon Uciel, gana el torneo si puedes, porque hay varios favoritos. Claro, pero eso no garantiza nada. Bueno, está bien, tú puedes reclamar lo que a ti más se te acomode. ¿Tú qué crees, Dani? Yo creo que sí. Ya vamos a ver cómo le vamos a hacer llegar el premio. Obviamente que van a participar es para ganar un premio, no es para que nomás estemos así de así nomás como que no entreguemos el premio y todo eso. Así se le va a entregar el premio al ganador, al segundo puesto y al tercer puesto, así se le va a entregar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a hablar con el ganador. Así es. No se preocupen que si te tienes que llevar algo, te lo llevarás.
Bien, hay gente que falta inscribirse, pregunta el Only Casual. No, ya no falta nadie. Ya se inscribieron todos, pero podemos hacer otro torneo después, un quinto torneo en enero. En enero podemos hacer otro torneo, ¿está bien? Quinto torneo con más gente. Cuando vean cómo se lleva a cabo ese torneo, más o menos se van a querer inscribir. Cuando en los primeros lugares digan, oye, yo pude ganar ese torneo. Vamos a traer a toda mi federación para que concursen en el torneo y todos vean el canal de Así que la gente que está en el chat ahorita, si quieren como dice, reclutar varias gente de su federación, lo pueden para el próximo torneo. Ustedes todos están bienvenidos. Gracias, Cristian 23, 19, 44, 57, 88, 99 por avisar del torneo aquí en tu canal. Brandon Ociel, los favoritos, no podemos decir. Después de todos los organizadores, tenemos un voto de ¿cómo se dice? Voto de Voto silencio, secreto. un voto de Ah, silencio voto. Hay acerca de los buenos jugadores. detalles. Hay buenos Hay buenos jugadores y jugadores. hay basuras. Sí, igual, obviamente, como se dice, este torneo es límite de 44% de bono. Así que ahí va a haber algunos que tienen 44, va a haber algunos que van a tener 38, 39, 40, Sí. etcétera. Y no solo eso, también hay varios equipos que, a pesar de ser buenos equipos, si se enfrenta al otro, van a tener que pensar la táctica, como dice Tamotsu. Bueno, Sí. dice Tyron, me Y dice, ¿cuándo comienza? Tyron, aquí estás, mira, Tyron, tú tienes el séptimo partido. Tyron, tú juegas contra Xanax, el domingo empezamos, ¿está bien? Tú queda la hora, el domingo queda la hora con Xanax, porque Xanax dice que no tiene mucho tiempo. Por favor, conversa tu partido con Xanax para que hagamos un espacio muy especial en nuestro stream para que tú contra Xanax juegues. ¿Está bien? yo soy el favorito, okay, No no. vamos a decir quién es el favorito, ¿ya? Pero hay gente que ha demostrado ser muy buena en el torneo. Aquí podemos ver la tabla de campeones de los torneos de Chiexe y son hasta ahora tres campeones. Recuerda que este es el cuarto torneo. Kalilui, el jugador fantasma, nunca volvió. Juanda está aquí en la competencia, se muere por jugar. Y Dani no está jugando Soy yo. ya que es el organizador de la copa, como yo, somos los organizadores y esta vez él no puede participar. Ah, como Porque ya, los como tiene ya, todos. igual como. Ay, ¿qué pasó? Se fue Nada, acá. Ahí está, ya se ve, ¿no? Ahí está, ya sí. está. A ver, dice. Porque con 44 no basta contra el buff, sácame esa camiseta. Bueno, todos han tenido su oportunidad de armar su equipo para poder competir contra debuffers. Y 44 de bond no es necesario para matar un debuff. Tú puedes tener 39 de bond, puedes tener 38, 34, pero si tienes los escudos, le vas a ganar al debuffer. Porque el debuffer máximo llega a 39 de bond. O sea, máximo. O sea, el debuffer no tiene mucho bond, tiene 35. Con Y escudos, como le ganas. Estrategia, le ganas. dicen por ahí, obviamente puedes tener un equipo de buffer, un equipo bueno, pero eso no importa nada, lo importa es cómo lo juegas el Ajá. partido. Tienes que jugarlo bien. Los partidos son ganables, amigo. Aquí hay buena competencia. Van a poder competir bien. O sea, uno de 38% puede sorprender ahí y ganarle uno de 44%. Sí. Pero ya veremos cómo funcionan contra el debuff. Tienen que. Recuerda que es nivel 30 y hay suficiente RNG para que no estén llorando por los debuffers. A ver. Después, puedo jugar como las 4 y media hora Perú, dice Xanax. Tyrone dice, sácame esa camiseta. ¿Cómo? No te voy a sacar esa camiseta porque es mi camiseta más favorita. Lo siento, Tyrone. A ver, dice, Only Casual. Además, en el torneo hay que divertirse también, darle todo y demostrar lo que son capaces. Así es, amigo. Aquí en el torneo ustedes más que nada están entrando porque les gusta jugar.
Yo ya los he visto en otros torneos, a la mitad de la competencia de acá. Casi todo, no, más de la mitad de la gente ya ha estado en otras competencias y sé que les gusta jugar. Les gusta mucho. ¿Alguna otra pregunta sobre el torneo, por favor? Sobre la organización del torneo en sí y no sobre la armadera de equipos, por favor. Recuerden, el domingo 19 se juega la primera parte del torneo. Después, celebren toda su Navidad. No importa si ganaron o perdieron. Su Navidad van a poder pensar, el torneo de Chiexe, yo perdí, yo gané, no importa, voy a jugar el siguiente. Mañana voy a jugar. 25 vas a jugar. Tus otras partidas va a ser un stream extenso. Extenso stream durante el 25, o sea, navideño. Y con la segunda parte del torneo. Así que celebra tu Navidad feliz de que ganaste o perdiste porque tienes una segunda oportunidad. Después, S30, Tyrone. S30. S30, por Y favor. el 26, y el 26 finalizamos con todos los partidos que quedan pendientes. Así es. Y los que ganaron del 25 van a estar concentradísimos porque el día siguiente tienen que jugar los partidos que les restan. Así que denle duro, denle duro. Van a ser un Wow. montón de partidos, ¿ah? ¿Eh? Son cuare más de 40 partidos los que vamos a transmitir. Y sí, lo que queremos hacer para ganador es que lleguen con sus bimbos al Super Dreamfest. Así es, amigo. El Super Dream Fest los va a poder recibir con un extra y con su premio. Bueno, escúcheme bien. No se olviden de que todos los participantes aquí han confirmado sus equipos. Todos tienen que usar el mismo equipo que me han confirmado a mí hace días. Ya no tienen posibilidad de mandar ¡Wow! su equipo. Christopher 555555 nos ha seguido. Muchas gracias por venir. Este es el anuncio de cuarto torneo de mi canal. Son 21 participantes. Son más de 40 partidos. El domingo vamos a hacer la gran transmisión. Por favor, te esperamos para que puedas presenciar la competición. Pero lastimosamente ya se acabaron las inscripciones. Pero no te preocupes. Va a haber quinto torneo y puedes inscribirte. Además, tenemos canal de Discord. Y te lo voy a pasar por acá, canal de Discord, muy divertido. Puedes hacer todo tipo de preguntas sobre el juego y muchas otras cosas más. Puedes quedar PvP o podemos jugar Fortnite, si es que juegas Fortnite, claro. Legend, League of Legends, Free Fire, lo que sea. Así, mira, Casual Potato te he dicho las reglas a grandes rasgos. 30, S30, máximo 44 de bonds. Maxi, el escudo, cualquier escudo que tú quieras, debuff, lo que tú quieras, a ver, superar los 40. Sin jugadores nuevos desde Roberto y Misaki. O sea, claro, los equipos ya se armaron antes de que esos equipos, antes de que salga. No, perdonen. El anuncio de la armadera de equipos fue antes de que empiece el Dream Collection. Así que, como esos jugadores todavía están, muy exclusivos, como que no los quisimos poner, ¿no? Para que todos tengan una posibilidad de ganar, ya que han regalado tantos tickets. Estás tan animado, parece que te has tomado 10 Red Bulls. No, es que me falta música. Si no tengo música, al fondo no me emociono mucho. Lo tuve que cortar, amigo. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta, amigos? Parece que por aquí ya están entendiendo la cosa ya. Nosotros, Dan y yo, ya hicimos una simulación de torneo. Ya hicimos un torneo falso con los nombres de ustedes y hasta pusimos hasta la final, hasta la final. O sea, este sistema de torneo está bien emocionante y crea un balance, un buen balance, entre los participantes, porque más allá, como que por acá, por estos lados, se crean unos partidazos. Salen unos partidazos, de verdad. Se va a encontrar gente fuerte con gente fuerte a la final. Y si alguien ha ganado todas, si alguien ha ganado todas por acá y pierde, va a resultar por acá. Y va a jugar contra alguien que ha ganado desde abajo.
O sea, le va a tocar contra alguien bien tryhard, que no se va a dejar. Y bueno, ¿qué más dicen? ¿Formaciones están válidas? Sí, todo vale. Formación X, todo. Lo único que está limitado es el bonding. 44 es máximo, 44. Para ayudar a... Eso es más o menos para ayudar a los que no tienen mucho bonding, pues, ¿no? Sin tampoco tanta ayuda, pues, porque la gente por ahí ha dicho que haga un torneo de 39 de bonding, pues. Pero yo creo que ahí se queda nomás. Ya veremos, ya. No, no, no podemos hacer tantas restricciones por ahora. Me gusta ese comentario. Sí, Dani, qué mala suerte que no participe porque ya sabes. Ah, Dani, que tú no participes. Que Dani no participe porque ya sabes que tú y yo le hacemos el partido épico. Bueno, igual todavía tú tienes opción de entrar en el gran torneo de los campeones, Cristian Millitrés 19, 44, 57, 88, 99. Porque si ganas este torneo, estarás entre los cuatro ganadores. Y después solo faltan otros cuatro ganadores. Y ahí se forma el torneo grandioso. Aunque Caliluy no aparece, tal vez tengamos que esperar a que haya un noveno torneo. Quién sabe. Eso sí. ¿Quién habrá sido Caliluy? Es un jugador muy misterioso. Se ven muy impotentes los jugadores que están inscritos. ¿Impotentes o imponentes? No quiero hablar qué impotente. Impotente. Claro, con tantos rewards sí es fácil llegar a 44. Así es. Han regalado buenos jugadores para hacer toda esa armadera buena. Y bueno, pues eso es todo, pues amigos, por hoy. Vamos a subir este video a YouTube también, a mi canal, para que lo puedan ver y se quede ahí para siempre, ¿no? Voy a pasarles mi canal de YouTube ahorita para que los que no estén suscritos se suscriban y puedan ver el video, la repetición de este video cuando se suba a mi canal. Bla, 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 Oh yeah, ¡Oh, Roberto! Roberto 5553. No, qué pena que no, es que como no me confirmaste tu equipo, no pude inscribirte al torneo. Es una gran pena, en serio, amigo. No, no pude, no pude. Te pedí que confirmes, pero no pudiste confirmármelo. Se acabó tu tiempo, lo siento, amigo, pero aún puedes entrar en el quinto torneo que será en enero, así que alista tu equipo porque ahí van a haber otras reglas. Que no será simplemente 44 de bondings, ya que este torneo yo espero que ustedes les hagan ver a sus amigos y cuando ellos entren a la competencia van a ser más fuertes. Así que ahí ya no va a haber nada de límites. Ahí yo estoy seguro de que ahí vamos a poner más bien una regla muy interesante. 38 de bondo más. Si no tienes 38 de Asu. bond, no entras. Hala. Ese es en el quinto torneo. En el cuarto, alístense. Porque todo puede suceder. Hasta puede ver en técnicas ese noventa y Para otra nueve, será, puede amigo ver. Roberto 50. Roberto 55, digo. Roberto 50. A ver, Tyron 0117 dice: el manco de Rafita, ¿con quién juega? Ah, Rafa Hit. No le digas así, manco. Qué malo eres. Rafa Hit juega contra Naruto Yolo 2. Uy, ojito. Naruto Yolo contra Rafa Hit. Qué gran partido. Rafa Hit es un buen amigo de los streams. Que veía mi stream, yo veía su stream. Y así como que era así, ¿no? Nuestra comunicación. Y Naruto Yolo, también era un seguidor de mis streams y también hace su canal de YouTube, sí, hace sus partidos. Los dos tienen su canal. ¡Qué gran batalla! Oh my god. Eso sí fue el locazo, ese partido, ¿eh? Y en verdad, como te digo, ya he simulado con Dani estos partidos. Y de verdad se va a poner bien interesante. Bien interesante. Rafita es de la voz sensual. Así, ¿verdad? ¿Te parece su voz muy sensual?
Daniel Gómez dice: hola, huevón. Caso el poteiro. Dispanda el gato y billetes. Los suplentes se pueden cambiar, obviamente, que no seas el Super Dream Collection. No se pueden cambiar. Nada se puede cambiar. Nada se puede cambiar. Nada. Esa foto que está ahí, a eso debes usar. La foto que me enviaste, eso es lo que debes usar. Lo que puedes hacer es cambiar la composición. Puedes cambiar todo. O sea, todo lo que está en esa imagen lo usas. Tu equipo lo puedes mover como tú quieras. Como tú quieras. Pero que no pase el 44% de bono. Que no pase el 44. Tú puedes mover lo que quieras. Los jugadores que están ahí en la foto que enviaste, esos jugadores deben usar. Nada más. Qué bueno que metí a Victorino Sama. Pues, Sanas, te recomiendo que no digas nada acerca de tu equipo porque la gente puede ver tu comentario. Por ejemplo, el Tyrone, este es tu oponente. Ya le estoy diciendo prácticamente que vea que tienes a Victorino. Dice, si en el otro torneo será con 100 de bonds. Claro, pues, si no tienes 100 de bonds, no participa. Y así nadie participa. Solamente los pay to win. A ver si quieren entrar también. A ver, ¿qué más dice la gente? Como no se pueden hacer cambios de cambia. ¿Qué dice? ¿Cómo no se pueden hacer cambios de cambia? ¿La cambia? ¿Qué? No, Sana, estás entendiendo mal. Lo que dice Brandon Ociel es que quiere cambiar la composición de todo su equipo. Tanto quiere cambiar los suplentes. No, o sea, tú puedes usar todo lo que hayas mandado en un equipo. No puedes cambiar ningún jugador de ahí. No puedes. Hasta también se les dijo en el grupo de chat que sí, ya sí. Mandando el equipo ya no lo van a poder cambiar. Sí, claro que estás entendiendo mal, Sanas. Lo que estás diciendo no es así, así que no te preocupes. Tú puedes hacer los cambios que tú quieras con los jugadores que están en la imagen que tú me mandaste. No puedes poner ningún jugador diferente de ahí, nada. Lo que sí puedes hacer es cambiar técnicas. Puedes transferir las técnicas que quieras a ellos. No hay ningún problema. Subles de nivel, puedes darle rompebarreras. Todo. Tyron dice, de la foto que he enviado de solo esos 17 jugadores, puedes armar el equipo que quieres sin pasar los 44. Así es, Tyron. Tú lo has dicho mejor que yo. Después Sanders dice, puedo meter jugadores de la banca. Sí puedes. Sí. Puedes empezar con ellos si quieres. Si quieres. Uh-huh. Siempre cuando no pase 44, obviamente. Así es. Ya yo y Chi, o sea, veremos, bueno, Chi, usaremos el subasta IM para verificar que todo esté en orden, que el bond esté, no se pase de 44 y todo eso. Ya si se pasa de 44, ya automáticamente pierden el partido. Sí. También una jugada muy, muy genial de alguien hubiera sido que se metía a un suplente que es muy poderoso, pero no le desbloquea la habilidad del bond, no le sube de nivel y lo pone nomás. Y como no da bond, es fácil, queda con 42, pero estás rotísimo. No sé, es una buena estrategia, pero bueno, quién sabe, tal vez haya alguien así en el torneo, tal vez no, quién sabe. ¡A la vez! Así que cuidado, gente. Es que la otra vez pregunté y me dijiste que no se podía. No, sí puede. No, creo que me entendiste mal, Sana. Puedes hacer todo. Puedes usar los, como dice, los 17 jugadores. Puedes usar los 17 jugadores sin problemas. Dice Dani, mándame un beso, dice. Dice Cristian 23. Déjale, mando un beso. Ahí te va tu beso, cabrón. Ya, esto es todo. Es todo por hoy, amigos. Si tienen otra pregunta, al Discord, por favor. Esto va a estar en YouTube, así que no se preocupen. Van a poder ver la repetición de la armadera de este torneo, este gran torneo, este precioso torneo. Y no se olviden de que si pueden, pónganse esta canción para que sea más emocionante. Así que gracias a todos por ver. Nos vemos pronto. Fortnite. Vamos a jugar Fortnite.
Fortnite, todo, ya fue todo el torneo, ya fue, no, mentira, se cancela el torneo, no, mentira, no se cancela. Vamos a jugar el torneo el domingo, por favor, pónganse una buena canción, porque quiero escuchar, yo escucho los torneos, escucho la voz de los personajes, escucho la música, el juego es genial, pónganse una buena música para escucharla y comentar el partido, vamos a comentar el partido el domingo.